hace días, mucho calor está haciendo aquí en Santa Cruz y nadie tiene ganas de caminar mucho porque no se puede. Y para mí también es tiempo para descansar un rato. Y una vez me han contado de las cabañas del río Piraí, donde hay unas cosas bien típicas y se puede comer bien, y también hay el río donde se puede bañarse. Entonces hoy día hacemos un día de descanso y vamos a las cabañas. Creo que ahí adelante tenemos que estar porque veo a otra gente yendo por allá. Y ahí ya está la entrada. Ahora vamos a ver qué conseguimos para el desayuno. Pero como estoy viendo aquí, también se puede llegar al micro. ¿Y por qué yo vine a pie? Esta costumbre que siempre andando a pie. Ah, aquí estoy viendo las cabañas. Y hay gente a las mañanas ya. Y son alto nomás las cabañas aquí. Parece que en la tarde se va a poner lleno nomás. Y acá están ofreciendo de todo. Tatú, patasca, majarito, queperí, picante. Hay unas cosas ni lo conozco. Y también ya empezó la música por ahí. Ahí la gente ya están preparando su cocina para mediodía. Y ahí adelante ya estamos viendo a otra gente y también ya suena la música. Vamos a ver que hay un desayuno por acá. Buen día, señora. Buenos días, señor. ¿Qué me pueden ofrecer para el desayuno? Mire, tenemos cuñapecito, empanada de maíz, tenemos masaquito, empanada de arroz. ¿Qué es lo que le gusta servirse? ¿Qué le agrada? ¿Y la hojita? Es la hoja de plátano que se le pone para que cueza ahí, mire. Ah, sí lo ponen uno, con la hoja más. Ah, con la hoja. Pero la hoja no se come, ¿no? No, la hoja no se come, solo lo que está debajo de la hojita. Yeah. Y aquí también tenemos masaquito con charque. ¿Sabe de qué es el masaquito? No. De yuca. ¿Conoce la yuca? Conozco, sí, la yuca conozco. La yuca se sancocha, se muele, se maja en el tacú con que con yuquita. ¿Eso es la carne ahí? Ese es ¿qué se llama? Charque. Este. Charque. Uh-huh. A ver, para mí le dan uno de esos. ¿Cómo se llama? Empanada de arroz. Empanada de arroz, sí. Que está hecho con harina de arroz. Ah, ya. ¿Y cómo se llama acá? Se llama Cabaña El Gallito. ¿El Gallito? Sí, ¿Y dónde está el gallo? El gallo no está, la gallina sí está. El gallo ya se han comido. El gallo ya se fue. Oye, estoy viendo aquí, tempranito viene la gente, ¿no? Sí, la gente viene a las cabañas tempranito a servirse los horneaditos que ofrecemos, porque aquí las cabañas es todo tradicional. Sí, estaba viendo, los bonitos se ve las cabañas, sí, ¿no? Lo único que el río está seco. Ah, yo quería ir pañame. Pesa seco ya. ¿Dónde queda el río? Para allá, ¿no? Pase allá, pero está seco. ¿No hay agua? No hay agua. ¿No se puede bañar? No se puede bañar. No, mucho calor ha hecho el último día, ¿no? Ya no es ganas de hacer nada ya. Nada, oiga, está todo ¿eso se va a servir? Sí, señora. ¿Con qué? Con chichita. Con chicha, ya. Porque hace mucho calor. Claro, ya claro. Café ya no. Ya, ¿me pasan chicha? Mire. ¿Así se toma? Así se toma acá. ¿Con eso? Con esto. ¿Sí? Claro. Yo tengo la poca muy grande, muy chico, eso es muy grande. Eso se llama mate. Esto. Esto se llama mate. ¿Qué le parece la chicha de las cabañas? Rico, pero rico. No estoy viendo a nadie así tomando con eso.
porque todavía no ha llegado la gente a tomar en eso. ¿Vos hacen la bulla de mí? No, ¿cómo? Es en esto lo tradicional de acá de Santa Cruz para tomar. Nuestro abuelo antes en esto tomaba su chicha, ¿ah, sí? Su refresco. Le ayudo para que no se canse. Ya, pero estoy viendo la empanada al lado de eso, si quiere, claro. Chico, ¿no? Ah, no, pues. Más se llena con la chicha que con la empanada. Ya, señor. ¿Qué es eso? Apruebe. Gracias. ¿Te falta? Ajá. Ya, gracias, señora. Bueno. Yo mi empanada me lo llevo. Claro, pues lléveselo. ¿En el plato más? No, sin el plato. Para su tapeque. Ya. Para el camino. Para la camina. Ya, señora. Bueno. Gracias por visitarnos. Gracias por venir a las cabañas. Gracias a ustedes, señora, ¿ya? Usted, gracias. Igual en el vaso grande. No, se lo voy a guardar para más tardecito. Vamos a poner más hielo. Y cuando llueve sirve como casco, ¿no? Claro. Pero ese sirve para casco cuando uno tiene mujer, pues. ¿Por qué? Porque a veces uno se va a tomar por ahí y llega tarde a la casa. ¿Dónde está? Oh, y para precaución se pone el casco. Para que no le den en la cabeza. Está hablando, Charón. Ese es él. Está hablando de experiencia, ¿no? Claro. A su casco de él. Ya lo vemos. Ese se llama mate. 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 Ya no hay en Santa Cruz. Poco gente conoce eso ya. Y le presento a mi nietita, mire. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo así está? Se visten los cambas acá. Bonito lo ves. Había que me quieres decir. En el poblado de mi chaquito he llegado con el panacú en el hombro, con el tari en la cintura y pa' colmo mojado. Fue tan grande el aguacero que me agarró en el poblado y en la pascana no había ni siquiera sancochado. Allí me acolcharon un poquito, pulsón, me empachó el problema hasta quedar pocheco. ¡Bonito, bravo! ¿Quién te enseñó? ¿Cuántos años tiene? 4. ¿Cómo te llamas? Luciana. ¿Luciana? ¿Luciana? Bonito está. Bonito está, ¿no? Ese vestido. Ya nos vemos más tarde, bueno, entonces. Entonces, ¿ya? Lo listo. Esperamos. Ya. Gracias por venir. Nos vemos de nuevo. Listo. Ya nos vemos más tarde. Chao. Chao, chica. Chao. Chao, chica. Chao. Chao, nos vemos, ¿ya? Chao. ¿Cómo está, señor? ¡Qué milagro! ¡Usted por esta tierra, ¿cómo está, oiga! Usted? Bienvenido, mi señor. ¿Qué está afiliando? ¿Sabe cuchillo? ¿Qué? Cuchillo para cortar las gallinas criollas, mi jefe. ¿Qué hace usted por esta tierra de las cabañas del río Pinaí? Quiero ahí saber. Estamos descansando hoy día, pues mucho calor hace para ir a otro lado. Quiero decirle, este es el lugar más típico que hay en Santa Cruz, lo más criollo, porque usted ve. Venga por acá, mire. A ver. En este momento aquí está, mire, la sopa de maní ya. Ya. Lista para servir. Y en este momento está hirviendo, mire usted, el locro de gallina criolla. Ya. Y aquí están las gallinas, mire usted. Ah, no están grandes. Ahí están las gallinas. ¿Para eso la cochilla? Esto es para sancochar. Ajá. Todo sancochado a leña. Eso es lo natural de acá de las cabañas del río Piraí. Entonces aquí se come bien. Aquí se come lindo, mi jefe querido. Más tarde venga a comerse un locrito de gallina criolla. Ya. Para que apruebe los sabores de aquí, que son netamente originales del pueblo cruceño. Más tarde vengo. Vuelva, mi jefe, que esté en su casa. Ya le digo, el cariño siempre. Muy bien. Para todo Bolivia, Santa Cruz, presente. Las cabañas del río Piraí, la tradición más original. Muy bien, señor. Más tarde vengo. Venga a comerse un locrazo de gallina criolla. Para que yo salgo de aquí hoy día así. Si usted tiene que irse con barriga como de nosotros. Gracias. ¿Ya? Más tarde vengo. Gracias. Listo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, señor. Yo veo nomás, aquí se come bien. Vamos nomás que llega el almuerzo y vamos a ver. Y aquí estoy viendo, ya viene gente para almorzar. Y a poco está llenándose, porque ya cada vez ya vienen más autos. Hola, majadito, buenos días.
hay majadito, hay locrito, hay picante, hay pacomuto, pequemacho. ¿A ustedes son que traen la gente? Exactamente, nosotros somos los que le hablamos a la gente aquí para que venga a comer de todo. Ajá. ¿Y viene nomás la gente? Sí, harta gente hay, de ¿sí? lo que se sirve, comidas típicas, todo eso. Ajá. Más tarde se vale, ¿no? Sí, más tarde a full, viene y toca la banda típica, ¿no? Ajá. Música. Y viene aquí la gente y comparte. Cervecita bien fría, comidita. La cerveza igual. Parque de diversiones para los niños, hay de todo acá. Ya. Bien atendido. Vuelvo más tarde entonces. Lo esperamos a Dolau siempre bien. Listo. Voy a cuidar listo que no se escapen los clientes. No, ya. Ya. Yeah. ¿Ya? Ni uno se escapa. Cuidado bien, ya. Muy bien, Dolau. Chao. ¿Y el chico qué está vendiendo aquí? ¿Cómo está, chico? ¿Qué está vendiendo? Churiqui. ¿Ustedes todos van a vender acá? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y han vendido harto ya? Sí. ¿O nada? Hemos vendido. Ajá, ¿todo el día están aquí? Sí, sí. Ya vuelvo más tarde entonces. Sí. ¿Ya? ¿Y tu mamá dónde se fue? En mi casa. ¿A tu casa? ¿Y dejaste a solito aquí? Sí. Pero ya se va a acabar ahorita, ¿no? ¿Pocos son? ¿O van a traer más? Vamos a traer más. ¿Y cuánto salen? Dos bolivianos. ¿Ah? ¿Un peso? Dos bolivianos. Ah, dos pesos. Ya, vengo más tarde entonces. ¿Ya? Listo, ojalá que tienen todavía más tarde, ¿ya? Ya. Ya, chao. Chao. Ah, son los chicos pues en su negocio y están mintiendo. Vamos a ver qué más hay atrás. A ver qué tienen por acá. ¿Qué tienen, señor? El majadito, pase. Gracias. ¿Y cómo se llama acá? Aquí se llama todo el centro de las cabañas del río Piraí. Ajá. Pero aquí mi cabaña es Cabaña del Tucán. ¿El Tucán? El Tucán. ¿Y el Tucán dónde está? El Tucán, bueno, lastimosamente ya falleció. Ya falleció el Tucán. Sí, pero vamos a conseguir otro. Pues yo estoy notando, aquí en las cabañas uno come bien, ¿no? Y sí, come harto, ¿no? Hay que comer harto y el camba es así. Y quien salga flaco ahí es su culpa, ¿no? Es su culpa. El que no come ya es también de tacaño o es de yeca. Muy bien, voy a probar su... ¿Ya? Aprueba entonces, ya. Gracias, gracias. Bueno. Para que no nos vamos a pelear la comida. Allá. ¿Y esto? Aquí está el sonso. El sonso, yuca con queso. Y aquí la rica chicha. Esta es la chicha camba. Ya. Ahí está, sírvase. Gracias. A ver, siéntate un ratito. Ya, muy bien. ¿Eso le llamo sonso? Sonso. Eso es preparado con yuca sancochada, de ahí se mete al tacú, se muele, de ahí se le echa queso. Se pone en el palo y se pone al juego. Ah, pues eso, y eso sí, por eso es que el palo ahí. El sonso siempre, yo entendí, el sonso siempre se dice al sonso. Al sonso, al lopa, claro. No, este es el sonso para comer. ¿Y cómo se come eso? Con el, no, solamente está con el tenedor se saca, exactamente así. Ya, vamos a comer eso, ¿ya? Coma nomás. Gracias. Eso, ¿eh?
Listo, señor. Muchas gracias por el sonso. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? ¿De mí? Ajá. Por Chichi. ¿No? ¿Cómo? Chichi. ¿Chichi? Sí, Chichi. Mi nombre es Han, ya me conoce. Ah, sí, ya lo conozco, ¿ya? Han. Bueno. Muchas gracias por el sonso. No, cuando usted quiera, Han, quiera venir a servirse, después va a conocer el locro de gallina, el queperí, pato a la brasa, la capirotada, la patasca, sopa de maní. Claro, que no sea muy largo, ¿no? Que sea... Cuando tenga, ¿no?, hambre, vuelva. Eso, cuando tenga hambre, vuelva. A ver la próxima semana. Muy ¿ya? bien, ya. Muy bien. Muy bien. Oye, cuando hemos entrado, estaba viendo esto. Ah, sí, ese es el nido de tojo. ¿Qué es tojo? ¿Pájaro? Es un pájaro. Ajá. ¿Sí? ¿Y pone. Lo han conservado en su nido? Sí, lo estamos conservando el nido. Ajá. ¿Y también tiene la aquí maca? Aquí está, ¿no?, la maca. Viendo. Cuando usted quiera, va a venir a descansar. Ya. Aquí viene cualquier rato y está, la templamos nomás la maca. ¿Ya? Ya. Y a la próxima vengo aquí directo a la maca. Directo nomás a la maca. Después te la demuestro. Claro. Ya está bien, comer. Así te descansas, ¿no? Sí. Ajá. Ahí está. Ahí se amarra y ya. Pero cuando yo vengo, estoy en la maca, tienen que cuidar que no venga nadie de gente. Claro, no, para pues. Descansar tranquilo. Viene y descansa tranquilo, ¿no? Si no, debajo de un árbol también. Y bueno, lo llevamos claro. allá, ¿no? Lo llevamos allá. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Bueno, no, ¿cuándo ya, pues, voy a volver? No sé ¿ya? cuándo va a venir. Cuando quiera nomás, ya estamos para servirlo. Ya cuando conoce sigue, usted. Cuando siga el sol, rapidito voy a volver. Claro, tiene y que ahí venir. Ahí chalamos un poquito. ¿No? Exactamente. ¿Ya? Ya. Lo echamos bueno, a la máquina. Gracias. Ya, Han. Listo. Bueno, gracias. Claro, chao. Y aquí tenemos un caballo. A ver, más adelante tal vez hay uno para mí. Entonces aquí ya están los caballos. Ahora falta buscar al dueño nomás. Porque aquí solo lo veo a sus complejos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ah, no. Buenas tardes. ¿Cómo son los dueños de los caballos? Así es. ¿Y con eso hace paseo? Sí, con esto estamos trabajando aquí en Santa Cruz. Ajá. Son lo algo típico de Santa Cruz. ¿Con los chicos más? Sí, ellos son los ayudantes, ellos son los que guían. Uh-huh. Muy bien. ¿Y con esos caballos se anda ahí por todos lados? Con este caballito todo el mundo en Santa Cruz viene a andar su horita por allá, a recrearse. Y bueno, pues, ¿no? Cada persona quiere andar en caballito, ¿no? Sí. Así se siente feliz. Porque eso es lo que en Santa Cruz tenemos. Ajá. Las cabañas del río Piray. Y no hay más caballos. Ya en la ciudad ya no hay caballos. No, ya, ¿no? En la caballería no solamente pura movilidad, high loop, puro este, puro motores de último modelo. Pues ya no se puede. Ajá. Ya no se puede andar ya. Pero sí. Está bonito aquí las cabañas, ¿no? Sí, la cabaña es lo tradicional de Santa Cruz, lo que era Santa Cruz. Ajá. Ajá. Y esto es lo que nosotros nunca vamos a perder, esta tradición de los caballitos, la cabaña y principalmente también la comida típica, lo que es el majao, el locro, el soso y también la patasca, como se dice, comer de mañanita. ¿Usted quiere subir un poquito para hacer un paseíto? ¿Se haga? Claro, claro, venga. ¿Y venga. ¿No me voy a tumbar? No, no tumba, manso, venga. Ya. El paseo no fue muy largo, pero ya por lo menos estuve en un caballo.
Y ahora ya va a ser tiempo volver a la señora todavía en la mañana, porque ella me prometía invitarme a almorzar. Ya, vamos a ver. Estoy notando, en la tarde se pone lleno nomás acá. Esta es la cabaña de la señora ya. ¿Cómo está, señora? Ya estamos de vuelta ya. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo le fue por allá? Bien, nomás fui andando en caballo, visitando otra cabaña más. Sí. Está bonito acá el lugar. ¿Qué le pareció la cabaña? Bien bonito está. ¿Está bonito? Ya estoy viendo donde ustedes hay más gente. Ah, claro, porque hay que bailar con la banda. Ya tenemos que bailar con la banda. Claro. Ya se le no, ya no. Ya, pues ya mire. Y además, va a comer algo acá en la cabaña del gallito. Ya, señora. Para que cuando vuelva, vuelva al gallito. Claro, señora. Aunque no haya un gallito, una gallina. Tiempo, volvemos por acá. Claro, lo espero siempre. No se olvide de venir. Bueno, pasemos pues, para que ya, comamos algo. Ya, gracias, señora. Pase. ¿Allá? Claro. Ya. Venga, por allá. Sírvase, mire, ¿conoces? ¿Ese es tatú? Sí, lo vi una vez, sí. Apruebe, ¿cómo? Gracias, gracias, señor. Apruebe, apruebe. Ah, vamos a comer bien hoy día. Más seguido, entonces voy a venir acá. Voy a venir más por la comida. Por la comida, ah. Mire, a comerse ese tatú. Hay variedades de platos, lo que usted quiera comer para venir a comer. Y uno bien atendido acá. Y bien atendido, mire. Listo, señor. ¿Ya? Muy rico. ¿Le gustó? Sí. Qué bien. Así que no se olvide venir a la cabaña. Ya, voy a volver ya. Ahora vamos a ver dónde queda el río. Creo que es ahí abajo, porque más comida ya no va a entrar. ¿Cómo está, señor? Hola, joven. Buenas tardes, ¿comprando leche? Comprando leche. ¿Por el calor? Para refrescar un poco. ¿Y usted era andía cantando con caballo? ¿Ah? Andando un poco. Yo igual estaba andando una vuelta. ¿Alquiló? Claro, ahí atrás, con el caballo. Ah. ¿Dónde queda el río? Acá. Pero me han dicho, ahorita no hay agua, ¿no? Hay pues agua. Más allá, lo que ¿no? pasa es que lo han canalizado. Ya. Hay una montañita, ¿no ve? De la montañita al otro lado lo han canalizado. Ah, pues al otro lado uno al tiene otro que lado, pero hay que bajar del puerto de acá donde están los caballos. Ya. Ahí sale el agua más abajo. Igual se puede ir por allá y... Igual se puede ir por allá y igual por acá. Ya, señor. Bueno. Que lo vaya bien, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Listo? Un beso. Hasta luego. Entonces, pues allá se queda el río.
De verdad, el señor tiene razón. El río no tiene nada de agua. Pero yo me acuerdo, pues ahí atrás está el agua. A ver, vamos a ver. Tal vez la encontramos.